Y bueno, decirles una cosa muy importante que me han dicho de la dirección del centro, y es que este evento no es gratuito. Oh. Lo siento, pero este evento no es gratuito. Este evento, para mí, sí. Bueno, eso lo vemos al final, ya sabes, cuando se arreglan las cuentas y eso. Porque finalmente este evento lo pagaron ustedes ya con sus impuestos. Bienvenidos a... Bienvenido nuevamente al Centro Cultural Tierra Incógnita, que pues ha hecho un gran esfuerzo por tener esta noche aquí en Ginebra a un escritor de la talla de Santiago. A partir de ahora le llamaré Santiago, como espero que todos ustedes también rompan esta barrera de cristal y a partir de ahora también le llamen Santiago y le hagan las mismas o más interesantes preguntas que yo pueda hacer. Esta noche, jueves 7 de febrero del 2000... ¿qué? 8. Ah, está centrado, está equilibrado, saben en qué año estamos. Pues contamos con el, digamos, entre otras cosas, con el ganador del premio Alfaguara más joven de la historia. Un premio que, bueno, que se suspendió durante 20... ¿cuántos años? Solamente lleva 2 ediciones. Ah, vale. Y la segunda, pues no le costó tanto ganarlo, ¿no? Porque ya conocí a Ángeles Mastretta, a Fernando Guasac, y a todos los jueces. Todos los amigos. Claro, ustedes ya saben cómo funciona esto de la literatura. Bueno, el caso es que, bueno, no todos los días podemos contar con un escritor de la talla de Santiago, y esta noche pues es un placer para mí poder estar junto a él, junto a un amigo que estoy pues empezando también a descubrir la parte del lado de la amistad con él. Y espero que ustedes también esta noche se lleven a sus casas un poco la calidez de la persona de Santiago Roncaglioro. Bueno, normalmente en todas las presentaciones se tiene que decir lo que se ha publicado, lo que ha hecho, cuántos libros ha escrito y todo esto. Y bueno, y esto es como un dato medio aburrido. Yo prefiero ir metiéndolo a medida que vamos entrando en conversación e ir extrayendo un poquito de toda su obra literaria su modus operandi, ¿no? La manera en que él, de cada uno de sus libros o de cada uno de sus proyecciones, ha ido conformando una idea estética, ha ido realizando un ejemplo de solidaridad con todos nosotros, que finalmente en los libros encontramos ese escape, como me decías en el tranvía, que se podía denominar lo que hacían los artistas o los escritores. Darle a la gente un pedacito de locura. Un pequeño escape para que su vida normal sea un poco mejor, al menos por un rato, para que cambie de vida, al menos por un rato. Sí, sí, eso es como los músicos que tocan en el tranvía, o como estas pequeñas situaciones artísticas que nos ayudan a superar también los malos momentos, ¿no? Entonces, pues bueno, Santiago viene esta noche aquí, va a hablar con nosotros, con todos ustedes, lógicamente vayan pensando también en sus preguntas. Y fundamentalmente, pues ustedes ya saben que él nació en Lima, algunos de ustedes también. Además, algunos de ustedes han sufrido la ciudad de Lima, y nació pues, en el año 1975, ¿no? Él estudió lingüística y literatura en la Universidad Católica, aunque estemos en una ciudad protestante. Ha trabajado como docente, como guionista de televisión, como periodista, como traductor, como negro literario. ¿Qué es eso de negro literario? Es escribir lo que otro firma. Ah, todos los discursos que dicen los políticos no los han escrito ellos. Le tienen un empleado que es el que se ocupa de escribirlos. Los políticos suelen ser bastante torpes. Y si les dejas hablar y decir lo que realmente piensan, pueden decir cosas horribles. Así que necesitas a alguien que diga qué es lo que deberían decir. El rey de España, por ejemplo. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? Era muy buen ejemplo de por qué necesitas a alguien que escriba lo que dices. Exactamente. Bueno, es autor, como él bien dice, de discursos políticos, escritor de libros de niños también. Bueno, ha sido premiado como cuentista y como novelista, ¿no? En el año 97 ganó el primer concurso nacional de cuento infantil. Y bueno, lo que le catapultó a que todos finalmente le conociéramos fue el haber ganado un poquito, hay que reconocerlo, ¿no? Aunque suene un poco, pues el premio Alfaguara de novela, ¿no? En el año 2006, ¿no? En el año 2006. Bueno, a partir de ahí se puede trazar una biografía compleja. Para mí es bien complejo poder presentar a Santiago, porque de no haber ganado ese premio lo podía haber presentado como un hermano, pero ahora ya no puedo llegar, no sé, es una cosa muy rara. Como un primo. Eso. Lo voy a presentar como un primo entonces.
Porque a mí me llama mucho la atención que una persona que se ha dedicado a ser negro literario, una persona que ha intentado mudar de piel para conseguir en la vida todo lo que ha ido consiguiendo con su esfuerzo, finalmente en un momento, en un día, reciba una llamada telefónica y le digan, ¿sabes qué? Has ganado. ¿Cuánto te dieron por el premio? Me dieron muchísimo dinero. Eran 146.000 euros. Pero hay que considerar un 20% de comisión de agencia. Y otro 42% de. 42% de inglés. 20% del negro. Al final he salido endeudado. Como suele pasar, ¿no? Dinero llama dinero. Pero fui rico durante 20 minutos. Genial. Bueno, pues él también en su periplo de esta vida que siempre es complicada y que nos lleva a diferentes lugares, pues bueno, el haber nacido en Perú no le quitó que se hubiera trasladado después a México, donde vivió hasta los 10 años, donde, bueno, se hartó a comer tacos al pastor, y enchiladas, te acordarías un poquito todo eso, y después en España, ¿no? Pero yo imagino que el viaje México y Perú fue un viaje más familiar, y ya el viaje en España fue un viaje como más personal. Fue voluntario, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Yo fui a México cuando era muy pequeñito, por razones políticas, porque mi papá fue exiliado. Tuvimos un gobierno militar de izquierdas y luego un gobierno militar de derechas, y a mi papá lo exiliaron los dos. Fuimos a México, regresamos, nos volvieron a largar, y yo prácticamente crecí toda mi infancia en México. Y eso fue importante. A la distancia uno recién se da cuenta de estas cosas, pero fue importante porque fue ahí que yo aprendí a, al regresar a Perú, que yo aprendí a leer y que yo empecé a leer literatura. Primero porque yo llegué a un país que era muy difícil, que era el Perú de mediados de los 80, que era un país muy violento, un país muy peligroso, muy difícil, en el que yo además no había crecido y en el que yo hablaba raro. Y entonces ocurrieron dos cosas. Primero que empecé a descubrir las palabras y lo que implicaban. O sea, tú cuando creces normalmente, durante tu infancia, tienes una serie de palabras, llamas así a las cosas y nunca se te ocurre que se puedan llamar de otra manera o que haya ninguna complicación en el lenguaje. Pero yo llegué y mi primer impacto de Lima fue que mis palabras no eran las mismas que las palabras de los demás. Y recuerdo que, por ejemplo, mi primer gran choque en Lima fue que llegué a un... Yo venía de un pequeño colegio mixto, laico, en México, y llegué a un gran colegio de hombres y de curas. Y, claro, esto era como una olla a presión de hormonas masculinas a punto de explotar. De repente, cuando recién llegué, todo el mundo estaba como fascinado en torno a una palabra que los peruanos reconocerán, que era cachara. Que para los mexicanos no significaba nada, para mí no significaba, o sea, significaba agarrar una cosa al vuelo, era una palabra completamente inocente. Pero recuerdo como cuando eras chico en un colegio de hombres, todos los chistes tenían que ver con eso y todos los gestos, y había todo un código y una cantidad de cosas que yo no entendía, pero tenía que fingir que las entendía, porque era evidente que tú no podías preguntar qué significaba eso, porque inmediatamente te iban a humillar y te iban a considerar... Te iban a cachar. Y te iban a cachar. Así que recuerdo que yo empecé a... sabía en qué chistes tenía que reírme, ante qué cosas tenía que enojarme, pero no entendía nada de qué se trataba de todo esto. Y así un poco fue con muchas otras cosas, ¿no? Creo que volver a Perú desde México me dio una conciencia del lenguaje y de las palabras y de que las palabras podían ser distintas y podían significar cosas y podían convocar cosas muy amplias. Es decir, los que sabían qué significaba esa palabra y los que usaban esa palabra podían causar reacciones en los demás, de humor, de ira, de lo que fuera, pero los que conocían si ibas a hablar tenían algún tipo de poder que yo no tenía. Y por otro lado, porque
Y otra cosa que fue importante de ese regreso a Perú para mi carrera posterior como escritor y para mi vida como lector fue que, llegando a este país violento, a este colegio donde no entendía absolutamente nada, y a esta familia a la que llegué, que justo se empezó a desmembrar cuando volvimos a Perú, la vida era horrible. Empecé a leer porque los libros me ofrecían una vida mucho mejor que la que había alrededor, e incluso mucho más comprensible. Los libros tenían historias con personajes, tú sabías por qué hacían las cosas que hacían, y todo estaba como controlado, no era como una vida de laboratorio, y era mucho más manejable que la realidad, así que creo que... Sí, finalmente cuando uno recurre al libro siempre tiene la posibilidad de cerrarlo, ¿no? Sí. Pero la realidad es imposible de cerrarla, ¿no? O sea, cuando uno llega a un lugar donde no está habituado al 100% y vienes con otra... con otro cassette, ¿no? Y llegas a un lugar donde se supone que eres de ahí, pero no eres de ahí, o sea, un poco como la... Eso siempre fue extraño, y también creo que he influido luego en mi trabajo y en mi mirada sobre, la mirada sobre el Perú, que están en mis libros referidos a Perú. Que yo llegué a Perú como un extranjero. Sabía que era mi... Además, estaba muy consciente de mi país porque se hablaba todo el tiempo de mi país, porque era una familia que hablaba mucho de política. Pero... mi mirada no era la de que, otra vez, cuando tú creces como niño en un lugar, todo te parece natural. Los niños que crecen en situaciones incluso muy dramáticas de guerra, pues terminan por coger un fusil, si alguien se los da, porque les parece que es lo natural. Es la infancia donde tú aprendes cómo es el mundo y cómo debería ser el mundo. Entonces, cuando vienes de otro mundo, realmente descubres que el mundo no es algo dado, no es algo que sea necesariamente de alguna manera. Te empiezas a preguntar por qué esto es así aquí y esto es así en otro sitio, ¿no? ¿Por qué esto es tan distinto? A Galileo lo quemaron por pensar demasiado sobre el mundo. Yo siempre fui más discreto. Me interesa escribir con sencillez de una manera muy directa que permita que los lectores se entreguen a la novela y al mundo que cuenta la novela, como te entregas a una película, que te quedas viendo la película y te olvidas de que existe el mundo afuera. Cuando la prosa es muy ambiciosa y tú tratas de mostrar mucho lo bien que escribes, a veces te pasas páginas y rebotan, si no entras en el libro y te vas del libro y la prosa se vuelve una tortura. Y yo trato de que la prosa desaparezca, de que te olvides de que alguien te está contando una historia, de que traspases el umbral del lenguaje y te instales en la realidad de los personajes y su medio. Es muy visual mi manera de escribir porque viene del cine, pero en el fondo en realidad es lo mismo que era la literatura del siglo XIX, que no había todavía esta experimentación formal tan compleja, y autores, grandes autores como Maupassant o Balzac o Oscar Wilde, no son autores complicados, no, difíciles de leer, son muy directos y crean un mundo muy sugerente y muy atractivo. Y creo que esta literatura tan ambiciosa tampoco la critico, es decir, crecí con ella y la aprecio y la valoro, y creo que correspondió a un momento de la historia muy particular en que durante el siglo XX los seres humanos creíamos que íbamos a lograrlo todo, ¿no? Que íbamos a revolucionar la política y las vanguardias planteaban ir más allá de la historia y el hombre llegaba a la luna, y el siglo XX debe haber sido un siglo de subidón constante. Sí, siempre parece que estás haciendo algo espectacular, y creo que el XXI es un siglo en el que nos hemos dado cuenta de que no somos gran cosa. De que podemos contar una historia y tratar de conmover a otras personas con la historia. Podemos ser profundos con eso. Pero la gente se siente, yo me siento y todos nos sentimos más humildes respecto a la narración, a la literatura y al arte. Muy bien. Pero también eres un escritor que lógicamente has pasado muchas horas de trabajo, de investigación, de entrevistas, y si no, que le pregunten al jurado de Alfaguara que te dio el premio por Abril Rojo, ¿no? Uh-huh. Es una novela bien documentada, ¿no?
Sí. Y una novela la cual, pues lógicamente, pues entras en las raíces del pueblito de este en Semana Santa en Ayacucho, ¿no? Sí, aunque debo confesar que ese trabajo de documentación me encontró a mí más que yo a él. Porque a finales de los 90 yo trabajaba en Perú en la Defensoría del Pueblo, que era la institución que veía los casos de derechos humanos, cuyo archivo después pasó a la Comisión de la Verdad, y entre otras muchas cosas la Defensoría veía los problemas que había habido con derechos humanos durante los años más violentos de la guerra interna, de la represalia del Estado. Y yo crecí en una ciudad, en Lima, como mucha de la gente que está aquí, como mucha de la gente que creció conmigo, además, porque hay gente que estuvo conmigo en la universidad y aquí. Crecimos en una ciudad sitiada. Había apagones, escuchábamos las bombas, estábamos acostumbrados a las bombas, a los toques de queda. Íbamos a las fiestas con velas, porque sabíamos que se iba en la luz. Lo único puntual en ese país era el apagón de Sendero Luminoso. A las 12 de la noche, de todo año 9 de toda la vida, se iba la luz. Y luego había los toques de queda, entonces... si ibas a una fiesta, la fiesta empezaba, dormías hasta las 12 de la noche y te ibas a la fiesta a las 12, antes del toque de queda, para salir a las 6 de la mañana, después del toque de queda. Y siempre tuvimos claro que había un enemigo y que había un malo en esta historia, que era Sendero, sobre todo. Y lo que pasa es que trabajando en la Defensoría, yo empecé a ir a las cárceles a hablar con familiares de víctimas, a hablar con, porque era parte de mi trabajo, y empecé a descubrir, no que Sendero era bueno, sino que había dos malos, es decir, que el Estado, en mi defensa y en nombre mío y de gente como yo, había cometido también atrocidades feroces contra la gente, ni siquiera muy distintas al número las de Sendero Luminoso. Y eso fue un gran shock, porque, y creo que ese es el proceso del personaje de esa novela, el fiscal Chacaltana, como yo, el fiscal Chacaltana es una especie de yo, que era igual de ridículo el fiscal Chacaltana en el trabajo, ¿no? Porque yo tenía todas estas ideas sobre la ley y el orden, sobre el mundo que debía ser, y claro, te encontrabas constantemente con que las cosas eran mucho más complicadas y terminabas por no saber quién era el bueno y quién era el malo y a quién defendías tú. Y me pasé mucho tiempo pensando cómo escribo esto, cómo escribo esta sensación de ambigüedad moral, de estar muy horrorizado por lo que han hecho ambas partes. Y llegó en mi auxilio el cine, una vez más, y el thriller, el género del thriller y el género de películas como El silencio de los inocentes, como Seven, o como una película basada en una historieta que a mí me gusta mucho, que se llama Frongel, de Alan Moore, en la película Está Johnny Depp. Y son películas de género de asesino en serie, y realmente pensé, eso es de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de una sociedad en la que todo el mundo se volvió un asesino en serie, en la que ser un asesino era la única manera de sobrevivir dentro de esta sociedad. La metáfora más directa es la historia del asesino en serie y del hombre que, al investigar estos crímenes, va descubriendo no solamente al asesino, sino al país en que vive y a la propia violencia que él lleva dentro, y como él mismo no es tan inocente como a él le gustaría creer. Y claro, eso está lleno, está muy sazonado de experiencias que yo realmente tuve trabajando en la Defensoría, porque yo era defensorial, ¿no? Y entonces iba, y hay cosas que ocurren en el libro y que me habían pasado a mí, como una vez que hubo unas levas en la zona del norte, en la zona de conflicto con Ecuador, se llevaban a los jóvenes para la guerra. Y nos llegó una denuncia de una leva que había. Y yo fui muy indignado al cuartel a decirle al sargento que cuidaba el puerto que fuera, que yo quería hablar inmediatamente con el capitán a cargo, porque era una denuncia muy grave. Y yo esperaba que íbamos a tener un enfrentamiento o una pelea, ¿no?
Y el tipo me dijo, uy, el capitán. No, difícil, ¿ah? ¿Eh? Hombre, difícil, tenemos una denuncia gravísima de levas en la zona de guerra. Ya, no, si yo lo comprendo, el maestro me decía, pero es que hoy es jueves, pues. Entonces, lo peor es que de verdad. ¿Cómo que? ¿Qué tiene que decir? No, que ya es casi viernes. Pero a ver, un día, cuando tenía el programa, se me dijo, ¿y cuándo puedo venir a hablar con la comida? No, ya tenga pues el lunes, martes, miércoles. Y estas cosas realmente absurdas, finalmente eran el trasfondo de algo muy brutal que había ocurrido, ¿no? Y ese humor creo que está y que le ocurre a él, que le ocurre constantemente a Chagaltán, ese tipo de mundo en el que nadie dice las cosas pues con claridad, porque donde la ley no gobierna, se gobierna con medias palabras, se gobierna con insinuaciones, se gobierna con sugerencias. Y él, el fiscal Chacaltana, es un hombre acostumbrado, es un hombre que cree en la ley, cree en el código civil y cree, la ley es reconfortante porque tú lees la ley y todo está ordenado, todo está en su sitio, los que actúan bien reciben un premio, los que actúan mal reciben un castigo. Pero el mundo en que él vive no es así y le choca porque yo creo que en la novela los policías y los militares con que habla realmente están tratando de salvarlo. Están viendo el lío en que se mete y están tratando de que no se meta en el lío, pero no pueden decirlo porque decirlo implicaría pronunciar una serie de cosas que no se pueden decir, ¿no? Lo mismo, a ver, cuando tú sobornas a un policía en Perú y en cualquier lugar de América Latina, tú que vives en México lo sabrás, tú dices algo así como... El rito en Perú es que el policía te detiene y te dice, bueno, lo que ha hecho usted es muy grave, ¿eh? Muy grave. Y entonces tú dices, no me diga, ¿y cómo podemos hacer, pues? ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos arreglar esto? Y es un poco directo, pero también se puede usar. Y el policía te responde, ya será según su criterio. Te mande. Claro, él no te está pidiendo nada, pero te señala, aquí está, te muestra el reglamento y dice, aquí está la falta que usted ha cometido, es la número 27, fíjese qué grave es. Y entonces tú deslizas un billete dentro del reglamento, le devuelves el reglamento y le dices, tiene usted toda la razón. Realmente lo que he hecho, estoy muy arrepentido. Y él te dice, bueno, lo voy a dejar pasar por esta vez, pero que no se repita, porque yo sé que usted es buena gente, pero la próxima vez se va a meter en problemas. Y todo esto ha ocurrido sin que nadie diga el nombre de lo que está pasando, sin que nadie pida ni ofrezca nada, ¿no? Todo esto ha pasado en este rincón de la ley, en este cuarto oscuro de la ley donde Chacaltana vive y donde viven muchos latinoamericanos también. ¿Y tú crees que este trabajo que ha sido reconocido en España se puede deber también a que en España precisamente la ley sistemática, política, le ha ganado un poco a esa ley popular que sí existe en América Latina? No, yo creo que la diferencia de la lectura de este libro, ha sido muy interesante hacer toda la gira del libro por toda Hispanoamérica y por algunos países de Europa donde se va traduciendo, porque en Europa lo leen como un thriller. O sea, es un thriller, hay un montón de cadáveres, es entretenido y luego descubres al asesino. En América Latina nadie importa el thriller, todo el mundo lo lee como una novela política. y las cosas que ocurren en la novela, tú hablas con los argentinos y te dicen, claro, la violencia de Estado, aquí conocemos bien la violencia de ahí, con los chilenos, la violencia de Estado de toda la vida. Hablas con los colombianos y dicen, claro, la violencia guerrillera, aquí también conocemos eso. Hablas con los mexicanos y te dicen, mira, un investigador que no investiga nada, aquí conocemos cómo funciona eso. Entonces, de un modo u otro, todo el mundo en América Latina encuentra algo de su mundo que está en esta novela, porque somos países muy parecidos. Y en España sí, hay un sector al que le interesa
el tema latinoamericano, pero ahí creo que lo bien que fue se debió sobre todo a que era un thriller y que era una historia sanguinaria, un poco más ambicioso, digamos, que los thrillers habituales. Claro, bastante más ambicioso, supongo, que una Agatha Christie, tener toda esta lectura moral y política, pero finalmente una lectura agradable, ¿no? Te la pasas bien, ¿no? Sí, cuando la pasamos bien con los calagres. Sí, bueno, también en España pues estás ejerciendo el periodismo, ¿no? Un poquito estás empezando como a meter tu voz, a meter tu palabra, a meter tu verdad. Debe ser un poco, no sé, difícil hacer entender a una sociedad un poco diferente de la que vienes, que te empieza a conocer a través de tu obra, sobre todo a través de esta obra que acabas de describir, Abril Rojo, ¿no? Entrar en una sociedad que, bueno, que históricamente desde Latinoamérica se ha visto de una manera y se llega después a España y se puede ver de otra, pero bueno, tú te has buscado un hueco, has hecho varias profesiones, finalmente te has podido colocar y hacer lo que te gusta, ¿no? Sí. Y dentro de lo que te gusta, me imagino que empiezas a proyectar un mensaje, ¿no? Un mensaje dentro de... No sé si un mensaje, quizás una mirada. Ajá. Yo trato de no ser... Antes, los escritores eran unos señores que tenían la verdad. Y aún ahora los grandes escritores, como Fuentes o García Márquez, y toda esa generación, leen sus artículos y opinan en los artículos y dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y la gente lo lee y busca eso en esos autores. Pero yo creo que pertenezco, crecí en un mundo en que la verdad ya no existe. Ya no existe algo como la verdad. Yo crecí en una familia de izquierda y en los 90 resultó que todas las cosas que decía la izquierda eran mentiras, se cayó todo lo que decía. Entonces me volví de derecha, como era razonable, y dije, bueno, pues ahora somos liberales. Y 15 años después, los grandes problemas también siguen, tampoco se han resuelto con las ideas del otro lado. Y creo que un amigo lo pone de una manera muy... que me parece muy... Jorge Veralides, que ha estado aquí, yo creo. Él me lo ha dicho de una manera muy gráfica una vez. Me ha dicho, antes la gente quería cambiar el mundo. Nosotros nos conformamos con que no reviente. Y es verdad, es decir, he ido sintiendo que mi trabajo más que decir... que hacer un juicio o una sentencia, y por eso me gusta más el periodismo que el mundo académico o ensayístico. Mi trabajo es, más que decir qué es lo que yo pienso, ir y preguntarle a los demás qué es lo que piensan, qué es lo que permite el periodismo. Y ese trabajo tiene demanda, porque hace falta saberlo. La cuarta espada fue muy interesante porque yo le prometí a las Fuentes, tanto de Sendero Luminoso como del Ejército, que yo iba a contar su historia como ellos la contasen. Que iba a respetar todo lo que dijesen, que no iba a juzgar nada, que no iba a opinar nada. Y encontré en el Perú que mucha gente necesitaba solo eso. Es lo más simple, lo más periodístico, que alguien vaya, le pregunte a todos y cuente una historia en la que todos figuran. Hacer eso implicaba yo no meterme, es decir, yo no decir quién es el bueno y quién es el malo, solo narrar. Omnisciente. Lo mismo ocurre en España. Es necesario que alguien explique dentro de los medios más o menos cómo funciona América Latina. Pero personalmente de haber hablado con la gente que está en América Latina, haber crecido con ella. Y en América Latina es necesario que alguien me explique en los medios de colectivo qué cuernos está pasando en España, ¿no? Hay otra Entonces cosa te conviertes en un mediador más que en un juez. Ajá. Y me gusta esa posición, me parece útil. No trato de decir quién tiene la razón en las peleas políticas, porque creo que vivimos en un mundo más complejo. Me interesa decir cuáles son las partes que hay y qué opinan. Y un momento muy particular que a mí me emocionó mucho con la cuarta espada, ahora que fui a presentarlo a Perú, es que fui a presentarlo a las cárceles donde están sus personajes. Y en la cárcel de Castro, donde hubo una feroz matanza que
por cierto es uno de los casos que todavía tiene pendientes Fujimori. En la cárcel de Castro Castro están encerrados terroristas de Sendero, gente de la MRTA, militares, gente de inteligencia, bueno, ministros de Fujimori, asesores de Fujimori. Si tú has tenido poder en el Perú, estás en Castro Castro. Están todos. Y eso en el público. Bueno, los ministros y los de Montesinos los tienen en otro sitio porque no pueden matarse. Pero dentro del público de la presentación había militares, había senderistas, había MRTistas, había gente de inteligencia. Y yo hice esta presentación del libro y todos empezaron a hacer preguntas y comentarios. Y todos empezaron a dialogar. Y es lo que a mí me gustaría que pase con el libro en todos lados, en Perú en particular, pero en América Latina y en general en un mundo en que el terrorismo es un problema global también. Pero el momento en que más he sentido que un libro podía ser útil es en un libro en que yo no dije realmente qué opinaba, sino que el libro consiguió que toda esta gente que antes se disparaba estuviese sentada en una mesa y conversase y se contase cómo lo habían visto y escuchase cómo lo habían visto los que antes les disparaban. Y creo que vivimos en un mundo en que para mí el periodismo es más cómodo que el ensayo o que la opinión, porque no creo que vivamos en un mundo que necesite una opinión más, todo el mundo tiene una opinión. Creo que la demanda del mundo actual es que es un mundo muy complicado, con gente muy mezclada, ya no hay polos claros como había en el siglo XX, que eras de un lado o eras del otro, y necesitamos un mundo en que la gente hable y converse. Y a veces están más cerca las personas de lo que creen, pero simplemente nunca se han sentado a hablar. Pues retomo tu frase, necesitamos que la gente hable, y yo creo que es el momento en que necesitamos que la gente hable, que la gente pregunte cosas. Hay otra cosa que necesitamos, ya la abrió, era que abriera la cerveza, pero bueno, ya la abrió. Ah, es que tú no conoces la Cusqueña. Ah, es que está, se abre así, con tecnología alemana. Es interesante, bueno, ¿que en tu país no hay? No hay, gracias por invitar a una Cusqueña. Bueno, creo que es el momento que ustedes también participen del diálogo, que participen pues de la presencia de Santiago aquí esta noche en Ginebra. Y bueno, si es posible, no pregunten todos al mismo tiempo. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, pues adelante. Ahí está Santiago. Sí. Sálvame de esta duda. Bueno, mi pregunta. Hace un par de años, y ustedes quizá lo vieron, Michael Moore, que ganó el Oscar por un documental muy anti-Bush en Estados Unidos, recibió el Oscar diciendo exactamente lo mismo que usted, diciendo, en un país en que la realidad es de ficción, lo único que... en un país, algo así como en un país en que la realidad es de mentira, lo único que es verdadera historia real es la ficción. Y creo que tiene un sentido cierto, más de un sentido cierto. Cuando uno escribe, siempre hay segmentos de la realidad que no alcanzamos a ver. Cuando escribimos periodismo, siempre hay una parte que no llegamos a comprender. Porque el mundo es demasiado grande. Cuando escribimos una novela, fingimos que el mundo tiene sentido. En realidad no lo tiene. Es decir, pasan cosas de un lado, pasan cosas del otro, tratamos de entender, pero pasan cosas contradictorias y todo cambia muy rápido y la gente es muy distinta. Y cuando escribimos una novela, en cambio, trabajamos con elementos de la realidad que conocemos, juntamos cosas que hemos visto y las reordenamos y las organizamos y fingimos que tienen un sentido. Lo que ocurre con eso es que estas cosas, cuando luego las leen otras personas, encuentran un sentido a las cosas que ellos también ven. Yo creo que la ficción y las novelas
nos sacan del mundo real, nos sacan del mundo que nos rodea durante un rato, pero luego nos devuelven a ese mundo mejor equipados para vivirlo y mejor equipados para entenderlo. Toda novela te saca de la realidad, toda novela te entretiene un rato. Las buenas novelas te devuelven a la realidad con una comprensión de unos personajes que han hecho ciertas cosas, que piensan ciertas cosas. Y luego cuando tú empiezas a ver, cuando tú lo has leído, empiezas a ver a esos personajes en la realidad, empiezas a reconocer a esa gente y esas situaciones, en las cosas que ves a tu alrededor. Y como te han dado esta versión con sentido, que es una novela, empiezas a atribuirle sentido a esas personas. En ese sentido, de esa manera, la literatura tiene una capacidad de mirar la realidad que el periodismo y que la escritura de la realidad no tiene, ¿no? Vargas Llosa lo dice de otra manera, le llama la verdad de las mentiras, y dice que cuando uno miente mucho, trata de fundamentar una verdad que está detrás de todas las mentiras que ha construido con su imagen del mundo. Yo he empezado, antes no lo hacía, pero cuando visito un país, he empezado a interesarme más en lo que escriben los novelistas que en los reportajes y los libros de historia, porque te enseñan otras cosas, te enseñan no solamente las fechas y los números y los datos, sino las sensibilidades del país y las maneras de entenderse a sí mismo del país y las maneras de verse de los países. Gracias. ¿Sí? Una pregunta en cuanto al diálogo. Una cosa que a mí me interesó mucho y ahora fue dos días, era la escena en la cual te espada el diálogo que hay entre Montesinos y Guzmán. Uh-huh. Y ahora mismo dices que en la cárcel otra vez hubo diálogo. ¿Hasta qué punto no es un poco, es verdadera realidad? Y si es así, ¿cómo era ese diálogo? ¿Era un diálogo constructivo? ¿El diálogo entre Montesinos y Guzmán o mi diálogo con la presa? El segundo, el que viviste tú en la prisión. Fue muy interesante y muy diverso. La primera vez que fui a las cárceles, son distintas cárceles y cada una tiene su característica. Yo me centré especialmente en Castro Castro, donde están los mandos medios, varones, Chorrillos, donde están las mujeres, y Piedras Gordas, donde están los altos mandos. Es máxima seguridad. Y la mecánica con cada cárcel fue distinta, pero la primera vez el diálogo empezaba conmigo contando chistes, porque era la manera de que se relajase. Ellos esperaban una confrontación directa, esperaban que nos pusiésemos a discutir sobre si tenían razón o no tenían razón, y yo tenía que tratar de que se relajasen, de que no se sintiesen juzgados y de que me contasen cosas. La segunda vez, bueno, y comprometerme esa primera vez a que yo iba a ser fiel a lo que me dijesen, ¿no? La segunda vez ya fue ir para ver qué opinaban del libro, porque con los presos en general, sean presos por terrorismo o por lo que sean, tú estableces una especie de dinámica muy especial. No puedes ir, sacar la historia y luego desentenderte. Si vas a escribir de ellos, y era un poco también el compromiso, y con los militares también, y con los políticos también, y con las fuentes en general, luego tienes que ir y dar la cara y decir, bueno, esto es lo que he escrito, quiero saber qué piensan. Y ahí hubo reacciones muy distintas. Los de Castro Castro, que tienen un régimen más abierto y que están más en contacto con el mundo, y estaban muy contentos porque sentían que su versión había sido contada, igual que los militares, por lo demás, sentían que su versión había sido respetada y narrada como ellos la contaron. Ninguno de los dos entendía por qué la del otro también estaba. Todos consideraban que su versión había sido respetada, pero los otros sí eran unos salvajes y unos animales, no había que poner la suya. Pero todos eran bastante razonables en cuanto al libro. La de máxima seguridad
Piedras Gordas, donde están los miembros de la cúpula, ellos están más aislados, son mayores y por supuesto eran más importantes dentro de Sendero, entonces son los que menos han cambiado, los que menos han cedido desde las posiciones que tenían en los años 80. Sin embargo, yo era una visita y yo había escrito un libro, no les gustaba a ellos el libro, pero yo había escrito un libro y había ido a presentarlo. Y ya, independientemente de lo que pensasen de mí, eres su visita. Un preso nunca va a maltratar a su visita, porque no lo vas a volver a visitar. Es una situación, por lo menos te puede discutir, pero la cárcel es difícil y cualquier persona que llega es tratada con respeto. Y entonces ellos, los de la cúpula, Morote, Bocevil, Chauste, que era una cúpula, pero que estaba ahí con Abimael, en fin, los más importantes de Sendero Luminoso, tenían una crítica muy inesperada para mí. Ellos decían, pero este libro habla de individuos, habla de personas, y en esto los individuos no importan, lo que importa son ciertas leyes sociales que este libro no menciona. Yo les decía, pero señor, yo soy un periodista, entrevisto gente, cuento lo que me encuentro, no me han contado, tengo que hablar de las historias de personas. Eso simplemente no estaba dentro de sus expectativas, de sus razonamientos, no entraba dentro de la lógica. Luego he comprendido que, dada la violencia que desplegaron, también es necesario. Si tú crees que no eres un individuo importante, sino que eres la manifestación de una ley histórica, por muy brutal que sea lo que hayas hecho, tú eres menos culpable, porque lo que has hecho era inevitable, iba a pasar aunque lo hiciese otro. Es un esquema de razonamiento que necesita cualquier persona para desplegar ese nivel de violencia, ¿no? Y es una manera de razonamiento que no se ha contrastado con otras, porque ellos no han tenido contacto con más gente. Bueno, con los narcos, que también están en el pabellón, y las conversaciones entre ellos son completamente delirantes. Y esa fue la conversación con ellos. Y no pude ir esta última vez a la cárcel de mujeres por líos burocráticos y porque todo el mundo le daba un poco de miedo. Pero tengo entendido que las presas, como los de Castro Castro, sí, sienten que su historia ha sido respetada y que de hecho, según algunos intermediarios, tienen una cartita para mí y me han hecho una escultura bien combativa, que no tengo idea de dónde voy a poner en mi casa. Y por otro lado hablé con los militares también, y lo mismo, ¿no? Ellos sentían que su historia había sido narrada, y la pretensión de este libro era que existiese un libro que nos permitiese a todos, porque no existe ningún libro que cuente la historia de Abimael Guzmán, tan simple como eso. Es el hombre que dirigió esto y ningún libro cuenta su historia. Y eso es más grave porque ya hay gente que tiene la edad de votar y que no se acuerda de nada de lo que pasó, que no vivió nada de lo que pasó. Y esa es la gente que más interesa despertar con el libro. No ha tenido mucho éxito en universidades, en colegios, en institutos, incluso en institutos armados. Bueno, soy el bestseller del Instituto Nacional Penitenciario también. Y esta historia está contada de una manera que no es maniquea y se lee como una novela. Y entonces permite que la gente se entere de las cosas. Y eso es importante, porque yo creo que cuando la gente ha hecho cosas brutales, tú no necesitas decirle salvaje, canalla, miserable. Con que solo cuentes las cosas, los lectores se darán perfecta cuenta de qué es lo que tienen que leer. Pero cuando tú empiezas a insultar a cualquiera de las partes, pierdes rigor y le permites a esa parte decir, él no es objetivo porque nos odia. En cambio, mientras mantengas la distancia y la frialdad,
los hechos hablan por sí mismos, y eso ha sido muy importante para este libro. Y el diálogo, y eso es algo que me gustó mucho, aún los, sobre todo gente de Sendero que no está de acuerdo con el libro, no discutió ningún hecho del libro, no discutió ninguna cosa que hubiese sido narrada en el libro. Discutía en el punto de vista que consideraba un burgués, pero claro, yo soy un burgués, ¿qué quiere que le diga? ¿No? no es ninguna sorpresa. Y eso para mí fue muy importante, que hubiese una versión de los hechos, que las partes no discutiesen y que los demás peruanos pudiesen leer para entender la violencia, y que los latinoamericanos puedan leer, como he ido viendo en los países, para entender sus propias violencias, y los españoles para entender a ETA o a su guerra civil desde otro punto de vista, y los de cualquier país que enfrentan cosas como Al-Qaeda para tratar de leer cómo alguien se convierte en un terrorista, cómo alguien decide usar la violencia con fines políticos, cómo es su psicología y su estrategia, ¿no? ¿Más? Sí, tú. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo solamente he leído el Abril Rojo, me lo compré en Lima hace un par de años. Y un poco más alto, por favor. Creo que la gente okay. Atrás no escucha. Y mi pregunta va en el sentido, bueno, yo lo compré y por un año no lo leí. Lo leyó primero mi marido, que es un suizo que vivió en Perú por unos años, y me dijo, tú no lo lees. Entonces él lo leyó y enseguida me dijo, espera unas semanas más. Terminó de leerlo y me dijo, joder, ese libro. Y el tiempo pasó y finalmente dije, no, yo tengo que atacar, si no, no lo voy a leer nunca. Muy bien, estoy de acuerdo. Y bueno, mi papá es un antiguo comisario que tiene muchos amigos en casa. Lamentablemente hubo mucha gente que era deshonesta, ¿sí? Corrupta, ¿sí? Y entonces, de alguna manera me toca personalmente, ¿no? ¿Se escucha atrás? Sí. Y yo, mi pregunta va en el sentido de, ¿tú fuiste consciente o pensaste en algún momento en los efectos los colaterales o el, no sé, el despertar psicológico o traumático que puede provocar en la gente? Bueno, ayacuchanos, claro. Cuando yo lo escribí, no era consciente de que iba a ganar un premio y de que su exposición iba a ser tanta. Y tuve miedo. Con ambos libros, iba, cuando fui para presentarlos de Perú, no sé si miedo, pero mucha ansiedad por cómo la gente va a reaccionar con esto. Pero encontré una sociedad que tenía ganas de mirar las cosas con menos miedo. Me sorprendió la madurez de la sociedad peruana, porque yo tenía cierta distancia, y quizás eso te permite escribir de una manera más libre, porque no estás con toda la presión de estar ahí dentro, sino que es algo que tienes dentro, lo sacas y no tienes presiones afuera, así que lo sacas como realmente te sientes libre de hacerlo. Y lo que ha encontrado la gente en Perú es una mirada que trata de entender, una mirada que trata de entender por qué alguien va y mata a 40.000 personas, ¿no? O 30.000. ¿Por qué alguien se corrompe en las circunstancias en que están los personajes de la novela? ¿Por qué alguien llega a valorar la vida humana tan poco? Con la novela, estaba preocupado, pero la novela es, tiene una gran ventaja también para entender la realidad, que no es agresiva, porque es ficción. Finalmente una novela es un montón de mentiras. Aunque tenga verdades coladas por ahí, la gente lo lee, lo leen de un lado, lo leen del otro, y todos están en un momento en que ya no hay una confrontación vigente, y más bien hemos pasado, o el Perú ha pasado, a una etapa en que ya no tiene interés en estar decidiendo quién es el bueno y quién es el malo. Esto ya es historia,
ya no es presente, y por lo tanto la gente se pregunta, ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Cómo es que llegamos a ser un país donde se mueren 70.000 personas y además mitad-mitad, te quiero decir, no es que ninguno haya sido mucho más asesino que el otro, y a todos nos parece que nuestra mitad tiene razón y nos seguimos matando. Y creo que eso, claro, es algo que pasa después del tiempo de todo conflicto violento. Y que en el Perú ha ocurrido singularmente rápido, porque en España llevan 70 años y todavía no existe. Existen algunos autores que tratan de aportar una visión de la guerra civil que tenga matices, que permita entender cómo funcionaban ambos lados. En Perú relativamente rápido la gente tiene demanda de una visión así. Y también creo que algo que fue muy útil es que yo no soy... Es el hecho de que yo vivo afuera y que por lo tanto no formo parte del debate político coyuntural. No me pongo a opinar de lo que está pasando en el día a día de la política, no estoy defendiendo a nadie, no estoy atacando a nadie. Entonces no soy una amenaza para nadie. Y eso permite que la gente lea mis libros con la actitud de, ok, ese tipo que no me está insultando, vamos a ver qué dice de mí, qué dice de mi opuesto. Y creo que han producido un efecto que la gente ha agradecido mucho, y para mí ha sido una gran emoción y un gran alivio también, porque los personajes de mis libros no es gente con la que tú te quieras pelear, ¿eh? Adelante. Los historiadores tienen la dificultad de decir la verdad, porque forman parte de instituciones y de las verdades oficiales. Yo creo que el gran aporte que tú nos propones es que a partir de la construcción del diálogo, de darle la palabra a todos los actores, realmente empezamos a comprender mejor cómo funciona una sociedad. Sí, no se puede hablar de la violencia singularmente. El Estado se construye a partir del monopolio de la violencia. No se puede hablar, como lo hace la colonización del imaginario del periodismo dominante, del terrorismo en singular. El más viejo de los terrorismos es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado norteamericano tiene más de un siglo de experiencia en todo el planeta. Entonces, yo lo que veo como aporte es que en la posibilidad de darles la palabra a todos los actores, se establece una realidad más o menos que es negada por historiadores que tienen temor de hacer historia, y tú tienes la posibilidad, en tanto escritor, porque tú tienes una serie de posibilidades de decir cosas que dentro de los parámetros de lo que es verdad oficial dominante no se puede decir. Quizás, pero yo también valoro partes de la verdad oficial dominante. Todas las partes significa también esa parte, por un lado. Y por otro lado, yo tengo una gran ventaja, que es que por mi edad no soy sospechoso de ninguna parte. Es decir, mi libro escrito por alguien de 60 años que vive en el Perú sería leído de manera muy distinta. Pero curiosamente, lo que parece que sería un problema para escribir sobre Perú, que es estar fuera, ha sido una gran ventaja para mí, para mis lectores y para mis fuentes. Porque no me meto con lo que pasa ahí, porque soy muy chico para haber tomado parte, y eso permite quizás que cuando yo diga cosas que no forman parte de la verdad oficial, yo no soy un subversivo. Pero también, cuando yo digo cosas que forman parte de la verdad oficial, yo no soy un promilitarista. Son ventajas de mi condición que yo he tratado de aprovechar y que creo que han servido precisamente para eso, y que es lo que ha hecho que podamos todos usar estos libros para grabar. De todos modos, estos son los últimos libros que yo voy a escribir de esos temas. Puedo asegurar que el próximo libro no tendrá un solo violento. De ninguna parte.
bueno, que violento, será, pero con de ser posible una comedia, porque creo que me he acercado a este tema desde la ficción y desde la realidad, y es un tema personal, y uno siempre escribe como una especie de catarsis para quitarse de encima temas que necesita sacar del interior. Y que con dos libros la terapia ha terminado. He conseguido que las cosas tengan sentido, que es lo que hace uno cuando cuenta una historia. Trata de que las cosas tengan sentido. Tienen sentido. Y creo que la gente que lee este libro también es mis libros, es lo que ha buscado en estos dos libros. Una explicación de la realidad que no le obligue a pensar en las enfermedades mentales de nadie. Es decir, las explicaciones de ambas partes son como... En la otra parte, un montón de psicópatas locos que se volvieron a hacer locuras. Bueno, no. Es un poco más complicado. Ambas partes son más complicadas. La violencia se canalizó de una manera muy compleja, que es la que está descrita en el libro. Y me alegra haberlo escrito y habermela quitado de encima, porque ha sido un proceso muy duro y muy difícil, y emocionalmente muy denso para mí también. Bueno, Dio Lento con Beata también es una persona que reacciona lentamente a la vida, ¿no? Dio Lento. Bueno, no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta antes de despedir a Santiago. Sí, adelante. Eso es este trabajo. Opinar es fácil, todo el mundo tiene una opinión. Para mí el trabajo está en hacer un retrato del mundo que lo haga legible, que lo haga entendible, para que los lectores puedan tomar sus propias decisiones. De hecho, lo comentabas al principio de la intervención, ¿no? ¿Para qué servía esto del arte y la literatura? Sí. Para sacar precisamente a la gente de ese tedio, ¿no? Creo que nos sirve para conocer a gente a la que no conoceríamos de otra manera, y a la que probablemente odiaríamos. Intentar llevar al terreno de lo real lo que ha sido fabricado de una irrealidad, entre comillas, o una serie de argumentaciones válidas, que prácticamente ese es el trabajo del cincelador, del que crea una obra, yo creo. Y finalmente son respetables las opiniones y son bienvenidas, sobre todo las opiniones, porque una obra en el momento que sale a la calle ya no es del autor. De hecho, si haces... Si te hago un reportaje, pondré todo lo que dices, aunque no estés de acuerdo conmigo. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, ¿cuánto espacio le das? Eso después te contesta. Sí, Santiago, yo tenía una pregunta, tal vez curiosidad mía simplemente. O sea, yo creo que tal vez porque tenemos prácticamente la misma edad y veo las cosas que has hecho hasta ahora, y me preguntaba cómo te organizas tú para conciliar, digamos, ser escritor, periodista, docente, todas las cosas que has sido y que eres hasta ahora. Me gustaría saber, no sé, a lo mejor, cómo es un día de trabajo tuyo normal, si tienes tus sábados y domingos, o sea, ¿qué es lo que haces? Gracias. Pues, por lo general me levanto, empiezo escribiendo novela. Ahora estoy escribiendo una novela después de mucho tiempo. Y me levanto entre 8 y 9, veo noticias, leo mail, me despierto, desayuno. Y de ahí escribo hasta el mediodía, más o menos, la novela, desconectado del mundo, sin teléfono y sin responder, aunque se caiga la puerta, no abro. Y el resto del día ya conecto con el mundo y trato de hacer algo de... Y hago mis artículos o mis crónicas y... pero básicamente... se trata de trabajar mucho, pero de tener mucha disciplina también, ¿no? Viajes como este, por ejemplo, que es corto, te saca un poco de tu rutina, pero te permite también, te da un tiempo para pensar en lo que estás escribiendo. Porque a veces también te puedes embarcar en la novela y empiezas a escribir, 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 y ya solamente quieres salir de ella y te olvidas un poco de cómo está yendo. Y a veces tienes que tomar cierta distancia y volver a mirarla. Y ahora mismo lo que he tratado de hacer es tener un ritmo... Lo que más me ha costado es
manejar mi propia neurosis y saber que tengo que disfrutarlo. No puedo estar trabajando 14 horas al día obsesionado. Tengo que saber decir que no a algunas cosas y escoger las que más me gustan. Antes que estaba muy angustiado por ser escritor, creo que era mucho más neurótico. Ahora trato de disfrutarlo más. Ahora trato de tomármelo con calma y de poder avanzar poco a poco. Y me interesa seguir haciendo periodismo porque esta es una carrera muy inestable del escritor. Y nunca sabes cuándo se acabó la posibilidad de vivir de esto. Y cuando eso pase, quiero tener un trabajo decente o por lo menos ser periodista. Es lo menos indecente que puedo hacer. Bueno, pues... Una cosita. Sí. En América Latina o en España, ¿es más fácil para la gente? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de un escritor y un creador? ¿Para ser escritor? ¿Cómo funciona ahora la industria literaria? Yo creo que no hace falta venir a Europa necesariamente. Hace falta publicar en España, pero no necesariamente vivir en España. Ahora, mucho del trabajo lo llevan agencias y muchos autores como Alonso Cueto, Pablo de Santis, Juan Villoro, muchos otros latinoamericanos que viven en América Latina, publican en España, les va perfectamente bien. Y de hecho la situación ideal es cobrar en euros y vivir en América Latina. Pero yo fui el último iluso. Yo vine pensando en Bryce y Vargas Llosa, y que había que irse a España para ser un escritor latinoamericano. Y cuando llegué a España descubrí que yo era un sudaca latinoamericano, que no era bueno ser latinoamericano y que era muy difícil incluso existir legalmente. Es decir, la primera batalla, cuéntale a las autoridades migratorias que eres escritor. Ni siquiera existe tu sitio legalmente dentro del ordenamiento jurídico para que te den un papel que te deje vivir. Yo hice mis papeles como empleado doméstico en España. Para una pareja, trabajé para una pareja de viejitos muy simpáticos que realmente fingieron durante un mes que no se habían dado cuenta de que yo era un pésimo empleado doméstico, realmente el peor que habían tenido en su vida, pero yo les contaba historias, los entretenía, hacían todo lo posible, ¿no? Tenían visitas de fuera, les hablaba en su idioma, era lo más elegante que habían tenido de empleado doméstico, pero era un inútil. Y llegamos a un acuerdo después por el cual todos íbamos a fingir que yo seguía trabajando para ellos y yo iba a pagar la seguridad social. Y así hice mis papeles. Si para algo me sirve, bueno, venir a España fue importante vivencialmente. Dándome de esta distancia del Perú me permitió escribir sobre el Perú, yo creo que mucho mejor de lo que habría hecho ahí. Y sobre la vida, ¿no? Cambias de mundo, cambias de todo, hasta de clase social, porque yo en realidad soy inmigrante al revés. Yo vivía mucho mejor en Perú de lo que vivía en España, al menos los primeros años. Y todo eso te aprende. Un escritor, su materia prima es lo que aprende, lo que conoce, lo que entiende de las personas y de lo que ve a su alrededor. Pero desde un punto de vista pragmático, sobre para qué me sirvió España, o vivir en España, aparte de publicar en España, que sí es importante, yo diría que nunca he escrito tanto y nunca he escrito con tanta intensidad y con tanta concentración que cuando no tenía papeles, porque no tenía papeles, por lo tanto no tenía trabajo, por lo tanto no tenía dinero, no podía salir, estaba todo el día en mi casa volviéndome loco y escribía 10 horas diarias, que era lo único que podía hacer con mi vida y con mi... con mi tiempo. Y entonces y otra cosa que creo que fue útil en comparación con un español ya es que tú sabes que estás viviendo mal, que no llegas a fin de mes, que no tienes papeles y que no sabes cuánto vas a durar así, porque en Perú ya era periodista, o sea, vivía bien, no vivía mal en Perú. Entonces no tenía sentido llegar a España a vivir de nada. Pero precisamente eso también es una presión para trabajar mucho. Un español no necesita trabajar tanto, porque no lo van a sacar de España.
En cambio, tú tienes como tu oportunidad única, es decir, lo haces ahora o no lo harás nunca. Y entonces piensas, pues voy a intentarlo ahora. Si no sale bien, regreso a Perú y busco trabajo de cajero de banco. Pero al menos haré todo lo posible ahora y trabajaré mucho ahora. Y después de todo esto me di cuenta que en realidad no era necesario. Puedes escribir perfectamente y publicar libros en España. Pero sí es importante publicar en España, porque España, dentro del mundo hispano, sigue siendo la capital cultural. De eso está la industria, y lo que aparece en España puede aparecer en los demás países de América Latina. Mi presencia en América Latina, paradójicamente, como escritor, es mucho mayor porque publico en España, y de ahí se irradia hacia la industria latinoamericana, ¿no? Quizás si publicase los mismos libros en Perú, sería más difícil que apareciesen en Colombia o en Bolivia o en Nicaragua. Muy bien, Santiago, ¿hay algo más que quieras añadir antes de irte de Ginebra? Lo despachas. Sí, tengo una pregunta. Ya me echan, pero sí. Gracias. Yo, va precedida de una aclaración. Yo no conozco ninguna de las novelas suyas. No hay problema, se las puedo contar yo enteras. Ya tengo una idea después de la charla de hoy, ha sido muy instructiva. Pero sin embargo, conocí con bastante detalle el blog. Fui lector fiel del blog. Muchas gracias. Me empapé de él, viví las peripecias de las consideraciones del matrimonio, viví el momento de la llegada de la fama cuando llegó el punto en que doblega la salud. Eso fue apasionante. Ver esa aparición y estar pendiente de que apareciera de nuevo fue apasionante. Muchas gracias. Realmente ya no escribo el blog, apareció, se compiló lo mejor en este libro. Ya no escribo el blog porque mi vida es aburrida ahora. Me levanto, escribo mi novela, me paso todo el resto del día trabajando, no tengo nada que contar. Pero fue una gran experiencia creativa escribir en directo un año y medio de viajes por 30 países, y además era un año en que América Latina estaba toda en elecciones. Entonces, en 2006 había 12 países en elecciones y tú estabas visitando los 12 y conocías muy rápidamente todos los países. Y ahora veo el libro y me impresiona lo que hice ese año. Compré muñecas vudú en República Dominicana, fui a una lucha de peleadores enmascarados en México, vi a Bono en Guadalajara, y era un año donde todo pasaba a tal velocidad, y fue muy interesante la experiencia creativa de escribir el blog, porque yo iba narrándolo a la misma velocidad, y eso imponía cierta honestidad brutal. No tenías tiempo de corregir o de pensar cómo lo escribirías si tuvieses más distancia, más perspectiva. Ocurrían las cosas y yo las contaba. Ahora hay muchas cosas que me habría gustado no publicar en un libro que pudiese leer mi suegra, pero aparte de eso, me gusta. Me parece una experiencia, a su manera parece un libro de artículos, pero yo creo que Jet Lag es una novela. Es la novela de un escritor que súbitamente pega esta disparada y empieza a viajar por el mundo. Bueno, 3 meses antes ha tenido un contrato de empleado doméstico y fue un año que nunca olvidaré de mi vida, que es bueno haber vivido, que espero no repetir, porque es verdad que reventé en algún momento. Yo iba contando todo eso, ¿no? Cómo reventaba, pero además luego tenía enfermedades como de estrella del rock, ¿no? Porque tuve un colapso nervioso, Lula ha tenido uno, Ronaldinho ha tenido un colapso nervioso. Tiene que ser la cara de alguien para tener un colapso nervioso. Y tuve un, ya que es como la enfermedad más pituca que he tenido en mi vida, el problema en los oídos por el exceso de aviones. Eso es de clase alta. De hecho, yo siempre digo que todo este viaje, que además fue una visión de América Latina también, de todo lo que estaba pasando en simultáneo en América Latina,
fue como el viaje de juventud del Che Guevara, pero en business class. Bueno, pues muchas gracias.